そっかそっか。うん、なんだ、うベジータいらねんか。貴様、楽しみにとっておいた寿司を。Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por Sushi Go Party. Antes de hablarles del juego, quiero hacer unos agradecimientos. Primero a mi pata Sergio Montoro, Sergulus. Muchas gracias primero por enseñarme a jugar este juego y segundo por prestarme la caja para hacer la videoreseña. Bueno, les cuento que con Sergio hemos jugado con nuestras hijas, que ambas tienen 7 años, este juego y ha funcionado muy bien. El juego va muy bien con niños de 7 años, a pesar que la caja dice para 8. Les tuvimos que explicar un poco de qué trataban las cartas a las chicas, pero porque la versión está en inglés. Pero en general funciona muy bien con niños pequeños, se los recomiendo para los que tienen niños. El segundo agradecimiento que quería hacer a mi amigo Guy King, de la Botica Lúdica. Gracias Guy por pasarme el video de abriendo la caja, que se publicó en este canal hace unos meses. El video fue grabado por Guy y por Diego Ali, que era el dueño del juego y quien hace los movimientos. Guy estaba en la cámara. Y me pasaron el video y lo publiqué aquí hace unos meses, no les agradecí en su momento. Así que muchas gracias Guy, muchas gracias Diego. Y en tercer lugar quería agradecerle a la gente que hasta ahorita se ha suscrito al canal, que hasta ahorita ha visto los videos. Ya tenemos 18.000 vistas y 280 suscriptores, es poco todavía, estamos ahí avanzando. Pero les agradezco mucho a la gente que se ha suscrito, que está viendo el canal, que me pone comentarios, que me pone me gusta, que me pone no me gusta. Me alienta mucho, me da ganas de seguir grabando los videos. Yo por mi lado tengo el objetivo de seguir mejorando los contenidos, buscarme juegos más recientes como este caso y tratar de mejorar los comentarios también, tratar de mejorar las opiniones y espero también los comentarios de ustedes que me ayudan a enriquecer el contenido. Bueno, eso serán todos con los agradecimientos. Volviendo ya al juego, al Sushi Go Party. Bueno, esta es una versión ampliada del conocido Sushi Go. El Sushi Go es un juego de recolección de cartas, de card drafting, donde cada una de estas cartas representan platos de un menú de sushi. Si te gustó Sushi Go, esto es lo que necesitas definitivamente. ¿Por qué? Bueno, esta es una cuidada edición que tiene un montón de oportunidades más para personalizar tus partidas. El juego es básicamente el mismo, pero ahora hay una mayor diversidad de cartas, las cuales te ofrecen nuevas maneras de jugar y divertirte. Asimismo, esta diversidad hará que tu estrategia cambie de una partida a otra. Pero recuerda, tus compañeros también quieren comer los mismos platos que tú. Es una pelea pero tremenda, porque yo quiero maquis, el otro quiere maquis y las mayorías mandan. Entonces, también las mayorías te ayudan a puntuar, como cualquier juego de mayorías. Entonces, si tú tienes más maquis que el otro, además de recibir los puntos del maquis, vas a recibir puntos por ser el que mayor maquis tenía, por ejemplo. Si quieres probar más de este plato y más de estos ricos sabrosos platos de maquis o sushis o lo que sea, acompáñame con el recorrido. Hoy toca cenar a la carta y no hay nada mejor que entregarse a un banquete a base de sushi. Antes de empezar este disfrute, debes elegir tus platos preferidos entre muchas exquisitas opciones. Después de 3 rondas de comida, intentarás ganar tantos puntos como sea posible combinando las mejores cartas. Pero esto lo debes hacer mientras pasan volando frente a ti los diferentes platos. Así que pruébalos y no te quedes con las ganas. 22 platos, 8 peones, un tablero y 188 cartas que son 12 de nigiri, 12 cartas de cada uno de los 3 tipos de rol que son maki, temaki, uramaki, 8 cartas por cada uno de los tipos de aperitivos que son tempura, sashimi, gyoza, anguila, tofu, onigiri, edamame, sopa de miso, 3 cartas por los extras que son palillos, salsas de soja, té, menú, cuchara, pedido especial, bandeja para llevar y wasabi. Finalmente, 15 cartas por cada uno de los tipos de postres, que son budín, helado de té verde y fruta. Coloca el tablero en el centro de la mesa. Cada jugador elige un color y pone su peón en la casilla 0 del marcador de puntos. Los jugadores deberán decidir de forma conjunta qué cartas se van a usar en la partida. Pueden elegir las combinaciones sugeridas en el manual o, si desean jugar con cualquier combinación de cartas, basta con asegurarse de que se haya incluido lo siguiente: nigiris, 2 tipos de extra, 1 tipo de rollos, 1 tipo de postres y 3 tipos de aperitivos. Para esta partida de 2 jugadores usaremos la combinación llamada mi primera comida, incluida en el formato. Se deberán tomar las fichas de los platos que corresponden a las cartas que se han elegido y se colocan en los espacios designados en el tablero.
platos permitirán a los jugadores identificar rápidamente las cartas que están en juego, además de mostrar los criterios de puntuación. Baraja las cartas de postre elegidas y se colocan boca abajo al lado del tablero formando un mazo. El resto de cartas seleccionadas se juntan y se barajan, y se forma un mazo que también se colocará al lado del tablero. Y ya estamos listos para dar inicio a la partida. La partida se juega en tres rondas. Antes de empezar cada una de estas, se debe incluir un número determinado de cartas de postre al mazo principal y barajarlas de forma conjunta. El número de cartas de postre varía según el número de jugadores y está indicado en el manual. Para nuestro caso de dos jugadores, incluiremos 5 cartas en la primera ronda, 3 en la segunda y 2 en la tercera. A continuación, se reparten las cartas a cada uno de los jugadores. Igualmente, el número de cartas a repartir varía según el número de jugadores. Para nuestra partida, cada jugador recibirá 10 cartas. El resto de cartas se reserva al lado del tablero y los jugadores mantienen sus cartas en la mano. Cada jugador revisa las cartas de su mano y elige una carta. Luego, simultáneamente los jugadores ponen boca abajo la carta sobre la mesa frente a ellos. A continuación, los jugadores revelan las cartas que han escogido también de forma simultánea. Después de revelar las cartas, el mazo que quedó en la mano pasa boca abajo al jugador de la izquierda. De esta forma, los jugadores iniciarán el siguiente turno con una mano nueva y una carta menos en esta. Las cartas deben permanecer frente a cada jugador hasta el final de la ronda, que es cuando se contabilizan los puntos. Asimismo, hay que agrupar las cartas en columnas del mismo color. Pero, ¿qué cartas debo elegir? Bueno, la mayoría de cartas te indica el puntaje que obtendrás al final de la ronda. Por ejemplo, en nuestro caso, con la combinación de mi primera comida, los maquis nos dan la cantidad de puntos equivalente al número de símbolos de maquis que aparecen sobre cada carta. Además, las mayorías ayudan, por lo que el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos por maqui recibirá 6 puntos adicionales y el segundo 3 puntos adicionales. Una ronda se acaba cuando se han jugado todas las cartas de las manos. Antes de puntuar, se debe dejar las cartas de postre a un lado, pues estas se puntuarán al final de la partida. A continuación, se debe puntuar el resto de cartas que se han jugado en esta ronda. Cada tipo de cartas puntúa de manera diversa, tal como se describe en la guía de cartas. Se deberán mover los peones a lo largo del marcador para actualizar las puntuaciones totales. Una vez realizada la puntuación, se vuelven a barajar todas las cartas, excepto las cartas de postre que se han jugado. Además, se deben añadir nuevas cartas de postre según lo que se indicó al inicio. Y ahora ya se puede empezar una nueva ronda que se juega de la misma manera que la anterior. La partida se acaba después de la tercera ronda. A las puntuaciones se le agregan los puntos que otorgan las cartas de postre, tal como se escribe también en la guía de cartas. El jugador que haya acumulado más puntos es el ganador. Si hay dos o más jugadores empatados, gana quien tenga más cartas de postre. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡chao!